Olis, Olis bellos míos, ¿cómo están? Soy yo, Samantha. Bellos míos, hoy vamos a hablar sobre la casa más famosa del país. Venga esa intro. Para pa 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 para pa 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 pa. Con onda, pero no tanta onda tampoco, ¿eh? Bueno, a ver. Amo, las cenas son siempre como re marginales, como que les dan a todos pizza. Que ya sé que es rica la pizza, pero viste cuando decís, dale, es un programa de tele, se pueden esperar un poco más. O sea, miren lo que es esto. Parece tipo esas prepizzas de Navidad que te hace tu vieja. En Navidad, cuando viene una Navidad dura. O sea, la Navidad del 2001, tipo la prepizza con poco queso. Esta ni siquiera tiene queso. ¿Esta dónde está el queso? Perdón que me fije estas cosas, pero mirá, esta no tiene queso, esta está pasada de queso. ¿Dónde está el tomate acá? Acá, o sea, siento que, ¿entendés? Son todas pizzas. Es un bajón esa cena. O sea, digo, es riquísima, pero entienden, chicos, lo que estoy diciendo. Para mí es como que siento que se les hace tarde, ¿viste? Se le viene el programa y dicen, uy, no alcanzamos a cocinar. Bueno, pedí unas pizzas, ya fue. Total, estos. Porque los tienen como si fueran ratas de laboratorio. Encima que están, son el rating más alto de Argentina, todo. Pero háganle una comidita. Además, y esta Rosita que come con tenedor una pizza. Pero porfa, que se hace la fina. Pero ¿por qué? ¿Quién come con tenedor una pizza? Están todos comiendo con tenedor una pizza. Yo no lo puedo creer. Pero se come con tenedor la pizza. Perdón, no me había fijado ese detalle ayer. Me encanta que yo. ¿Todos ustedes comen con tenedor una pizza? ¿Me están cargando? Pero chicos, ¿quién come con tenedor una pizza? Es incómodo. Pero hasta no la disfrutás tanto. Como que es más lindo que morder que todo el queso. Siento Mirta Legrand, la también. También sé el borde. Bueno, tampoco se crean la gran cosa, ¿eh? Recién entran. Ay, Cata ya picanteándola. Con Cata no te deja pasar una, dale, hija de puta. Déjame una pasar. ¿Cómo la amo? ¿Cómo la quiero? Por eso me gusta, por eso es que no hay que sacarla. Porque lo único que dijeron fue: me siento Mirtha Legrand. Un chiste tan inofensivo. Tan inofensivo. Como que no se te ocurre tirar un dardo venenoso a eso. Porque no hay nada. Y Cata sí se le ocurre, claro que sí. Bueno, tampoco se la crean, que recién entran. ¿Te sorprendió que te hayan nominado? No. Ese vestido que tiene esta, se lo pasan entre todas. ¿Sabes el olor a concha? Debe tener, pero ya lo usaron. ¿Cuántas chicas lo usaron? Lo usó Sabrina, ahora lo usó Florencia, creo que lo usó Denise también. Ay, digo Denise, perdón, y. Puta, puta. Todavía no. Pero a mi favor voy a decir que todavía no lo leyó. Igual capaz lo leyó y no puso aceptar. ¿Viste? Cuando te llega un mensaje de alguien que no seguís, ella a mí no me sigue, yo tampoco la sigo a ella. Todavía tengo mucho para dar. Me estoy mostrando lo más real que soy, o sea, soy así. Amo cuando dicen eso, me estoy mostrando lo más real y lo que está mostrando en realidad es algo como que para el juego puede estar bueno, digamos, pero como para la vida personal, no sé si tanto. Es como, yo nunca diría eso. Yo siempre iría por el lado del juego, 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 juego. Porque si no, siento que es un arma de doble filo eso. Lo de decir, me estoy mostrando como soy. Cuando capaz lo que estás haciendo, viste, son cosas que no están tan buenas. A eso voy. ¡Ah! En cambio, Furia es él ya tiene que empezar a lamerle el orto. Furia. Mira, es que estamos hace 20 minutos y todavía no le chupé el culo a Furia. Bueno, pasó mucho tiempo, ya tocaba. Pero Furia se manda a las suyas, pero siempre la justifica y siempre dice, porque esto es juego. La otra vez entra Joela y ella dice, uy, entra Joel, acción, ¿cómo anda? Me voy a poner a actuar, como la cara de Tuji, bla, bla. Entonces, ¿entienden? Hace cosas que capaz no están buenas, pero como te dice que está actuando, sabés que no es ella como persona. No es que Furia dice, yo soy así, me muestro real, todo lo que hago es. No. O sea, yo siento que palo, ponele, no tenés un objetivo claro. Me encantó Florencia, ¿eh? Florencia sumó 1000 puntos con esto. Además, pobre Paloma que se hace la buenita, la mosquita muerta, y le dan, es como que no le está sirviendo mucho el personaje, para la adentro, capaz para la afuera sí, digo, pero pues a mí me da re sensible, re buena, re piola, y adentro, ¡pa! Y Florencia la re picantea. Me gusta esta Florencia. Cuando se te pregunta por qué deberías quedarte, tu respuesta es porque me gustaría que se saquen fotos conmigo. Qué turrita esta, ¿eh? Qué turrita. Porque en vez de aliarse los nuevos, esta juega para los originals. Medio desvalorizante lo que decís, tipo, no, porque quiero que se saquen fotos. Yo sé mi objetivo. Claro, obviamente ese es el objetivo. O sea, Flora está pinchato con algo que ya sabe que es mentira. O sea, obvio, ¿cómo va a ser el objetivo ya que saquen fotos conmigo? A la boca que tienes una locura, ¿eh? No, 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 no. Es Lobodá. Ahora que se haya hecho esto hace un año y todavía no le baje, le habrán puesto ese hialurónico u otra cosa. O sea, por ahí vos tenés una manera y yo tengo otra. ¿Vos querés palo que te fulminaron por eso? Ella, Paloma, es mucho más como políticamente correcta para mí. Como que onda, no busca mucho el conflicto, busca más como la sensatez, medio como Licha.
mucho más querible igual, ¿eh? Ay, yo, perdón, pero es esto que estoy tirando bifa a Licha, y la verdad que desde que vino acá que me cambió la imagen de él, ¿eh? Me cae muy bien, pero hablo de él en la casa. Me fulminaron por ahí porque soy una onda distinta a lo que por ahí están acostumbrados. La cara de Cata como... Sí, distinta. Y lo que pienso yo es que la persona siente que no va a llegar a la final por ahí. Esto lo escuché como 3-4 veces que lo dijo Paloma. ¿Paloma cree genuinamente que ella es como una pieza clave y que hay, me fulminó porque tiene miedo, porque me ve como competencia, porque no va a llegar a la final por mí? Me parece una locura. Por eso hizo esa fulminación. Igual muy bien la cara de Cata. De Cata como que siento que si estás ahí, de verdad, no sospecharías que te hizo la fulminante. En un momento me sentí un poco golpeado en el sentido de que la primera fulminante que le hicieron a Palo, como que sentí que me señalaron todos a mí. Ay, él, nadie te señaló a vos, Damiano, no le importás a nadie. O sea, ay, por favor, el nivel de egocentrismo que tiene este chabón. Estamos hablando de otra cosa. Está queriendo hacer que la fulminante que le hicieron a Paloma la quiere convertir en que se lo hicieron a él, como por él. Es una locura. Me recuerda mucho a mí, llevando todo agua para su molino. No me enoja eso, a lo contrario, me pone contento porque siento que en parte ustedes me ven por ahí como una amenaza. Yo no me siento identificada y me dan ganas de darle tres a papá. Igual, ojo, debo decir una cosa que es que Damiano me gusta también, ¿eh? Me gusta porque la picantea, tiene estas cosas que por lo menos nos dan contenido, ¿viste? Nos dan cosas para hablar. Pero ahora, el tupé. Que alguien vea a Damiano como una amenaza. O sea, la única razón por la que Damiano se queda en las nominaciones es lo mismo por lo que se quedan los nuevos, digamos, porque son insignificantes. Insignificantes no estoy desvalorizando, digo. No, se acaba de decir insignificante. No, los estoy valorizando mucho. No, pero digo, acaban de entrar. Obviamente no son el foco. O sea, por eso no se van, no porque sean queridos. Entonces es como que el chabón debe flashear, no me voy porque soy querido. Porque claro, este la sacó a Denise. Lo pasa que también Denise... Es medio fácil sacarla, es Denise, chicos. ¿Me habrá contestado? No, maldita sea. Igual yo no pierdo las esperanzas, ¿eh? Porque por ahí yo estoy dispuesto no, a jugar. No, en ese tampoco sentido, la otro. Muy bien, Cata, tampoco la... Pero claro, qué amenaza, pará un poco. Por favor. Y vos me dijiste que era un souvenir de mesa. Pará, no escuché eso. ¿Qué? Damiano le dijo a Emma... ¿Que no le interesaba conocerlo porque es un souvenir de mesa? ¿Le dijo eso? Yo ya tengo amigos acá adentro. ¿Le pasás bien la agua? Disculpame que te lo diga en la cara, te soy sincero. Además, claro, ¿a qué le importa a Damiano tu amistad? O sea, y no te metas con Emma. Pues te estamos viendo de acá afuera, pero por favor. Damiano entró como muy cocorito, típico de villero, ¿viste? El rey de la calle, ellos dominan la calle. Chicos, la calle es de ellos. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, es así. Yo creo que los nuevos es muy difícil que se hagan amigos si se van a ir pronto. Ay, Cata. Mother. Mother is mothering. A ver, la risa, esa. Ay, no, es la risa. Como, mira. Si se van a ir pronto. No. Es tan maligna. Ay, por favor, cómo la quiero. Ay, es imposible odiarla. ¿Por qué alguien la puede odiar? ¿Por qué alguien la odia? ¿Quién la odia acá que lo baneo? ¿Quién la odia que lo baneo? ¡Qué bueno! No se ríe, se ríe solamente ella y Martín. Pero Martín está riendo de Virginia. Mira, ay, no, me encanta. Y ahora se viene la parte más picante. Esta no fue la parte más picante. Ahora se empiezan a cagar gritos con todos y Mauro tira una que lo vamos a ver a continuación. Chicos, se está aburriendo Mauro, se quiere ir. Mauro, ¿por qué se va a hacer lo mismo entonces? Emma, re comentillero. Se está aburriendo Mauro. Mauro, pobre, solamente hizo así. Es que están muy picantes las cenas. Como que onda, antes se acuerdan que eran más tranquilas las cenas, que capaz cada tanto tiraba. Ahora es como que se están buscando roña todo el tiempo. Aburrido está. Ay, siempre lo mismo, habla siempre de lo mismo. Ay, Mauro, qué aburrido. Propone un tema. ¿Qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? ¿Del gimnasio? ¿De cómo te levantás, Mina? ¿Qué querés hablar? Contame. Siempre hablan de lo mismo. Y sí, mamita, estamos discutiendo. Estamos levantando el programa. Nos estamos poniendo Gran Hermano al hombro. ¿Qué querés que hablemos? Como, ay, ¿qué? Mauro es como, ay, siempre lo mismo. Siempre conflicto. Hablemos. Ay, pero sí. ¿Qué querés que hablemos si no? Odio los hombres en este GH. Salvo Emma. Pero Emma igual yo no lo considero hombre. Porque tiran el programa abajo y cuando alguien lo quiere levantar, o sea, las mujeres, encima, ay, qué aburrido, siempre lo mismo, ay. ¡Ya! ¡Gente! ¡Mauro se quiere ir! ¡Mauro se quiere ir! Me encanta Virginia, ya la empieza a picantear. Ay, Virginia, ¿cómo la amo? La está picanteando mucho, ¿eh? Vieron que ya se mete en pelea. Gente, Mauro se quiere ir. Mauro, ¿qué quieres hablar, mi amor? Habla. Muy bien, Emma. Claro, ¿qué quieres hablar? Propone un tema y lo debatimos todos. Está aburrido, Mauro, gente. Ya saben lo que tienen que hacer.
Claro. Cata, me encanta que ella festeja todo lo que sea conflicto. ¿Se dieron cuenta? Cada vez que alguien quiere armar conflicto, ella se ríe, ella lo festeja. No, para. Virginia 9009 dijo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo. Pará, ¿quién dijo eso? Ese fue. ¿Lo dijo Mauro? Pero por favor, lavate la boca antes de hablar de Virginia. Virginia 9009, pero él no tiene una chance al lado de Virginia en el teléfono. Pero no tiene una chance, chicos. ¿Qué dijo Virginia 9009? Y además, mira, se ríe como, ay, no era un chiste. Vieron que pues estos son los peores. Esto se hace lo hay, siempre lo mismo. Hay siempre hablando de conflictos, pero te la mandan a guardar. Pero Virginia 9009. Te escuchamos, Maura, te escuchamos, ¿eh? ¿Subestimas tanto a la gente que te cree superior intelectualmente para decir que todos somos aburridos menos vos? Tomen nota, pues mother is mothering. Este momento Cata nos está dando lecciones que tenemos que aprender, ¿eh? Yo personalmente hay muchas veces que me aburro. Y te aburre lo que estamos hablando, horrible. Emma indignado, horrible falta que se ponga a llorar. Tipo, ¿cómo puede ser que te aburre lo que estamos hablando? Horrible, pero estamos diciendo cosas re lindas con el corazón. Y vos sos bastante aburrido, por ejemplo. Vos sos bastante aburrido. Mira, a Emma le podrás decir de todo, ¿eh? Porque yo también le he dado. Pero... Disgusting. ¿Cómo le vas a decir eso a Emma? Emma es de todo menos aburrido. Cualquier cosa puede ser Emma. Hasta genocidio puede ser Emma. No sé, cualquier cosa que se ocurra, siento que sí, puede ser. Pero menos aburrido. Menos aburrido. Es el único hombre que salva esa casa. ¿Vos entraste acá con el objetivo de estar con Furia por estrategia? Me gustó esta paloma, ¿eh? Esta paloma que se hace la bolú. Medio como Rosita, como tiquitita, pero después te tira una, ¿eh? Me gustó la pregunta. Fue la única persona con la que conecté en serio. Ay, mirá qué casualidad que justo fue Furia. Pero mirá, de todas las chicas, de todos los chicos, justo conectaste más con Furia. Mirá. Ay, el maquillaje de la pepona. No, es una muñeca rusa. Pero ¿por qué se pone tanto maquillaje? Además se pone mucho colorete acá y colorete también la nariz. Entonces la nariz le queda naranja. O sea, es como que se maquilla como una pepona, como una muñeca. Perdón. Del otro sexo. ¿Eh? Y además fue la única que tiene los huevos y... Para, me perdí una partecita acá. La única persona con la que conecté en serio. Fue la única persona con la que conecté en serio del otro sexo. Es que puse justo el stop en una parte que perdí el hilo. Y además fue la única que tiene los huevos, la actitud para estar con ella acá adentro. El resto, todos son... No, esa frase. Ay, Dios. Pero además, la única que tuvo los huevos para estar con ella acá adentro, o sea, para agarrar con alguien acá adentro. Ay, Dios. Claro, pero además es como... No, me encantó igual que ahí se picanteó la posta, porque es como... ¿Qué quiere decir? ¿Que los que no garchan ahí es porque son tibios? O sea, como si él vino acá a mostrar algo que en GH no se estaba viendo. Que es verdad, sí, fue fiki, pero no fue ningún clip que estuvimos reaccionando a la garchada que le pegó a Furia 5 días seguidos. No fue nada, pará. Además, ¿vas a venir a correr con eso a Cata y Virginia? Virginia que te da 70 vueltas, pendejo. Pendejo, ubicate. Parece una recontra peludez que estés diciendo que la gente es tibia porque no c*** acá adentro. No, yo no dije eso. Sí lo dijiste. Tira la piedra y esconde la mano este. ¿Qué es lo que acaba de decir? Lo que escuchamos todos. O sea que Furia fue la única que se animó a fiki. Mientras los demás que no. ¿Por qué no? Porque son tibios. Darío, ven que Darío está así. Darío como que no fue... Ay, pobre Darío. Porque yo siento que Darío es como de otro palo. Miren a Darío. Darío dice, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Es que esto es un loquero. No puedo creer que estemos hablando de esto. Hay que saber diferenciar. No te creas que a la gente le divierte. Ay, la gente gritando, Virginia. Estamos todos así. Justamente en este Gran Hermano, lo que las mujeres no somos son tibias. Somos mujeres hechas y derechas, bien plantadas y con unos ovarios así grandes. No. Tomaron nota. Pero claro que sí, Cata, decilo más fuerte, que te escuchen todos. Pero por supuesto, las mujeres levantan este GH, sin las mujeres esto, este GH, chicos, es el Petit Suisse, son 2 puntos de rating. Pero por favor, a las mujeres, además que Mauro considere el fiki como ser tibio, no ser tibio, es de un reduccionismo tremendo.
Como si eso fuera lo más importante en GH. Como si nosotros estuviéramos esperando ver eso. Cuando en realidad cada vez que hay un shipeo lo que hacemos es desarmarlos. Porque odiamos que la gente se ame. No queremos shipeos ahí. Queremos que estén todos infelices, solos, amargados, sin sexo. Eso es lo que queremos. O sea, ser tibio es lo que están siendo ellos. Los varones me refiero. Las mujeres son todo menos tibias. Tibias las mujeres de esta casa. Retractate de eso porque estás muy equivocado. Retractate. Camina, arrodillate en maíz pisin gallo. Mira, te traje una bolsita acá. Toma, y te espolvoreo. Ahí, ahora sí, arrodillate, camina sobre brasa caliente. Y pedí perdón, retractate a mí y a todas las mujeres del país que levantamos este país, esta Argentina. Argentina es un país gracias a sus mujeres. Bravo. Escucha, propuso un juego. Pero no que todos tenemos que tener de meterle la lengua en la garganta. La amo. ¿Por qué tenemos que tener ganas de meterte la lengua en la garganta? Claro. Pero es que Mauro todo lo debe vivir así. Porque es un chabón como súper sexual. Además es pendejo, tiene 26 años, creo. O sea, entiendo, es un chabón fachero, tiene buen cuerpo, pero claro. Pero Virginia ya es una mina que tiene 55, está de vuelta de todo. Eso a una pendeja le podés ir, a una pendeja de 20, ¿viste? Podés ir con eso, con que se calientan así, que son unas putas. Pero a Virginia, tiene 55, ya pasó de vuelta y todo eso. Ya metió, ¿sabés cuántas lenguas en gargantas de gente como vos? Mauricia Escupidero. Yo no lo digo en el sentido de que podamos hacer algo en grupo para divertirnos entre todos. ¿Para divertir? ¿En grupo qué? ¿Quieres hacer una orgía? ¿De qué está hablando? Lo empieza a cambiar como para que... No. No, solamente digo que te podemos hacer algo en grupo. ¿Qué? ¿Pero estamos hablando de garcha? ¿Qué quieres que garcha todos en grupo? ¿Te pensás que es el contenido que quiere GH? A mí me encantaría igual tener ese contenido, ¿eh? Pero tampoco digo que... Prefiero que se pelee furia con alguien, te digo, o Cata. No, pero capaz que a vos te divierte eso. Porque a mí me divierte pelearte a vos. O sea, claro, el divertimento de Cata es pelearse, que es lo que la sacó de la casa. Y a mí ese divertimento es el mío también, a mí me encanta. Yo la veo a Cata y prefiero ver a Cata antes que a Mauro con furia metiéndose chivete. No, mi amor, uno está con alguien si tiene ganas, si se da, si fluye, ¿no? Claro, no es un tema de tener ovarios. O sea, yo como me la banco voy a tener sexo con cualquier persona. O sea, no, tenés que tener ganas, tiene que dar, yo qué sé. Como dio en el caso de Mauro y Furia. Pero digo, si no se da... Además, este dice eso, pero para que Mauro y Furia puedan correr... Dulce Nano tuvo que caminar. Dulce Nano, un amor con inclusión. Ellos fueron los primeros que garcharon en GH, ¿eh? Así que más respeto al enano. Más respeto al enano, ¿eh? Que no esté con nosotros en este momento no quiera decir que no tengas que tener el respeto. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero este entraste hace 2 días y te vas a faltar el respeto al enano? ¡Pedile perdón al enano! ¡Retractate! ¿Me habrá contestado Denise? Todavía no. Pero no pierdo las esperanzas. Porque es verdad, ellos hicieron el amor. Lo que pasa es que no lo mostraron. Porque no fue muy interesante que digamos. Y a Mauro y Furia los mostraron, digamos. Pero este que nos haga el que inauguró el Fiki Fiki en GH, ¿eh? Por favor. Pero lo que acabas de decir es una falta de respeto a mis compañeras y a mí. Y no te lo voy a permitir. Pedime perdón. ¿Usted piensa que yo soy un personaje? Las palabras te las comés bien comiditas. La cena. Uy, no, me encantó. ¿Cómo se picó todo, eh? Me dieron cine. Debo admitir, estuvimos pasando hambre estos días. La semana pasada fue muy dura, chicos, eh. Si fue dura para ustedes, imagínense para mí, que soy el que tiene que reaccionar a esto y tirar 1 o 2 horas de stream. Pero compensaron con este clipcito. Igual después de esto viene un clip de ellos con Dragon Ball Z. Bajaron de vuelta. Como va, es un sub y baja, chicos, esto. Yo creo que ya las épocas de bonanza, de vacas gordas que tuvimos al principio con GH, creo que ya no volverán más, ¿eh? Así que hay que aferrarse a estos momentitos de felicidad como el que acabamos de vivir. Hay que cerrar los ojos, saborearlo lentamente. Mirá, me encanta. Además, vieron que Cata se va como... Siempre se va así como muy segura. Es que ya está en su salsa discutiendo. Es medio como furia en ese sentido. Ay, por favor, me odió todo esto, ¿eh? Bueno, este clip me causó mucha gracia. Acá Mauro subió un par de puntos, ¿eh? Les dieron una ropita a los chicos. Y claro, Emma se puso un coso que le quedó ridículo. Y Mauro... Bueno, vamos a verlo, no quiero... Vamos a ver. Está más flaco Emma, ¿no? No, yo lo noto bastante más flaco. Como que siento que cuando entró tenía muchos más pechos. Y ahora está como... ¿no? No, es que convengamos que lo que le dieron
No. Pero es que también se lo hacen a propósito. Se lo hacen a propósito. Los chicos no le pueden dar eso. Pero por favor, parece un mono de circo. Mirá lo que estás poniendo. Parece una mula. Además, ese comentario que cualquiera se reiría, ¿viste? Pareces una murga, y sí, parece que va al corsódromo. Un corsódromo marginalísimo, tipo de un pueblo. Pero a Emma, vos le decís algo que tenga que ver con el físico, con el pelo, con lo que sea. Acuérdese cuando Agostina le dijo, y vos con ese pelo tenés un carancho, no sé qué, y el chabón estuvo como 2 días rumiando con respecto al pelo. Un amigo, Mau. Él se ríe, pero por dentro, ay, me da cosas porque me va claro de ser re inseguro. Y también la verdad que lo que se puso es tremendo. Oye, también, ¿por qué le dan ese coso brilloso? Que no brille, porque que brille, obvio que es una ridiculez, pero esto es culpa de GH, no de Emma. Parece además esos vestidos que nos ponemos con Agostina para hacer stream, tipo que nos disfrazamos. Esa cosa bien barata, bien de cotillón. Hay vincha, no hay tambor, boludo. Ay, vincha, no hay tambor. Ay, no. Y el Fran, la próxima escena. Emma, sin el chalequito. Ese chaleco lo haber prendido fuego fumando un pucho. ¿Qué estará pensando? Además, lo al pedo que tenés que estar para ponerte a pensar en eso. No tenés otras cosas más serias que en qué pensar que en que te dijeron que sos una murga. Además, siento que son cosas que te traman cuando sos adolescente, ¿viste? Que estás como referente de esas cosas. Cuando sos grande, siento que ya te reís de eso. Es como cuando vas a la peluquería y te hacen un... Y decís, quiero quedar como Meg Ryan y terminás quedando... Ay, como Meg Ryan. Sí, es de esas referencias muy viejas, muy de los 90. No hay nada después de los 90 que yo haga referencia. Y pero terminás quedando como el Tuje. ¿Y qué haces? Te reís. Decís, mirá, quería quedar como Meg Ryan y parezco una lesbiana. Lesbiana radical. Y es así. Y te lo tenés que fumar. Y voy a ser una lesbiana radical a mucha honra, ¿eh? A mucha feminazi. No me le piro las axilas tampoco. La hago completa. ¿Qué es una murga? Ay, una murga. Pero para la gente que no es de este país, una murga es una cosa que tienen que agradecer que ustedes no tienen. Eso es. Esto. No, pero esto es como siento que está mejor que lo que. Que las murgas, por lo menos de Parque Patricios, a las que yo estoy acostumbrado. Sí, pero es tipo esto. Es una murga. Pero es, la verdad es que tiró un facto acá. Mira, cuando criticamos a Moro lo criticamos, pero cuando dice la verdad, es esto la murga. O sea que hay murgas más y menos como elaboradas. Porque ves esto y decís, uy, pero esto parece que está bueno, yo qué sé. Pero esta no es la murga real, esto es una murga muy pro. La murga posta es Emma. Emma Beach así vestido. Mostrá los pasos. Ay, chicos, bueno. En la murga se baila así. Así se baila la murga. Así. Que no sé cómo hacer para aguantar eso durante una hora. Porque yo ya bailé 2 minutos y estoy agitadísima. Pero agitadísima que no doy más. Que no doy más. Voy a tomar un poquito de agua, que me agite. Y a chequear si me respondió Denise. No, todavía no. Pero no pierdo las esperanzas. Además siento que capaz recién le había mandado Nico un mensaje. Recién, así que esperemos. Capaz no lo leyó todavía, chicos. Capaz todavía no lo leyó. Bueno. No me hagas zoom. No me hagas zoom. Ay, mi vida. Ay, no me hagas... Claro, porque sabe que lo están enfocando. Me estaba pensando, qué teatrero. Eso está pensando GH. Obvio que te voy a hacer zoom. Más zoom todavía. Más zoom. Ponete el chalequito de murga, dale. ¿Cuál era la temática hoy, murga? Mauro, vos te lo vas a fumar a Manuel por decirle que es un corso. Mami, ve que a Nico... Este es Mauro, perdón. Mauro le pusieron también un chalequito rojo, pero no brilloso. El drama es el brillo, ¿viste? Porque claro, es lo demás no parece de murga, pero es verdad que Manu sí. Pero es por eso. Es Beautiful de Cristina. Sí, sí. Don't look at me. Sí, es Beautiful de Cristina cuando arranca. Pero marginal. Para que tenía Emma era un corso. Bueno, una cada tanto se tiene fumado, boludo. Además es muy inocente. Convengamos que es un comentario muy inocente, chicos. O sea que Emma es el punto débil. Ahora, igual es tremendo que el punto débil de Emma sea tan obvio. Como que el chavo ni siquiera lo disimule. Porque yo creo que lo disimularía al menos por estrategia. Porque es claro que vos a Emma le llegás a decir algo del físico, de la ropa, del pelo, lo que sea. Y ese es el punto que lo desestabiliza. Eso y los puchos. Está ahí todo el pantalón, todo. Y todo llorando. Y además, ¿cómo lo consolás? ¿Vieron? Porque son esos amigos muy teatreros y muy como desfasados. Porque este tipo de dramita, viste, por la ropa, por lo que sea, lo tenés cuando sos muy chico. Cuando sos adolescente, ya de grande, después de los 30, después de los 25, diría, no tenés más este tipo de arranques. Y cuando un amigo tuyo los tiene, no sabés qué decirle. Porque lo que vos pensás es, ¿qué pelotudez? O sea, no sé qué decirte, pues una boludez. ¿Qué te voy a decir? No, parecías una murga. Sí, parecías una murga, ya fue. Mira, así quedas gladiador. Me gusta así. Tomás, ponete.
sé, Rosita, ¿eh? Si parece gladiador. Lo tapa para no verlo. Claro, la empeoraba. ¡Ay, qué asco, no quiero verte! Claro, y pone el coso. A mí el corset se me cae, pero me lo levanto. Ahí está, empieza a hablar de ella. Y además, Rosita es la típica amiga que está buenísima. Y vos sos una foca. Porque Rosita está buenísima. Y para hacerte sentir mejor, te quiere hacer ver como yo también. Ay, mira, yo también parezco una murga. Y obviamente la ves y no, estás buenísima. Ay, se me cae el corset. Ay, sí, Rosita, sos tan fea. Tenés tan mal cuerpo. Qué poco hegemónica que sos. La verdad que sí. Gracias, ¿eh? Me identifico con vos. Yo y toda la Argentina y Uruguay, ¿eh? Sí, pobre. Las lindas también sufrimos. ¿O qué te pensás? Y te dice que te quedó horrible eso. Nadie dice que te quede claro, nadie dice que te quede claro. Porque ella quiere hacer ver como onda. A mí se me cae el corset, pero nadie te dice eso. Al revés, están todos los pibes como que se le cae el corset, que se le vea las, a ver si le ve las tetas. Claro, están todos así. Con Emma nadie está así. Murga, gordo murguero, eso le gritan a Emma. A ver, tirate unos pasos. Que el murguero se tire unos pasos. A ver. Nadie se te ríe, Rosina. ¿Pero qué fue lo que te dijo tan...? Yo creo que él, para mí, ahí tiene como flashbacks de la niñez. Porque nadie se te ríe a vos. Esto es un planteo muy, muy, muy de niño. Que parece un corset. Además, ¿cómo que nadie se le ríe? Que espere a Emma a salir de GH. Para ver. Como, pero por favor, se va a tener que comer todas las palabras. Después de decirle a Rosina, nadie se ríe de vos. Estamos todos, señor Cudita. Señor Cudita, me duele la codita. No me gusta que me digan esas cosas. Porque no, que encima tiene razón, boluda. Claro, por eso no le gusta. Porque se miró al espejo y dijo, la verdad que sí. Parece que soy un gordo carnavalero. ¿Quieres probarte mi camisa? Ay, no, amigo, ¿qué es esto? Hola, horrible. Y qué pesado también es, ma, ¿viste? Es que tal, no te viene nada bien. Ponete la camisa, dejate de joder. Mirá. No. No. Creo que prefería el otro Emma, te digo, ¿eh? No. Estos se arreglaron, los prefería cuando estaban peleados. ¿Qué le pasa a Joel ahora? Lo único que estaba haciendo bien era pelearse con Emma y ya se arregló. Yo si estuviera en GH diría que venga el gordo carnavalero. Que nos traiga alegría, dale, dale que estamos en carnaval, dale, que venga, que baile, que salga de la pieza. Para que vayas. La remera de brillos negra. Sácate esa. Yo no sé cómo tienen paciencia para ir a hacer la segunda, ¿eh? Yo no tengo paciencia para estas cosas. Un amigo me llega a tirar algo así, no tengo ningún tipo de paciencia. Es como, chau, chau. Tipo, me voy, o sea, nunca volvería. No, amigo, ponete esta otra cosa. No. Sí, nena, un momento de caer, cariño. Pero es una temporada y el que cae pierde, acuérdate. Emma, para mí hace todo esto inconscientemente, ¿no? No a propósito, pero hace para que estén atrás de él, para que él sea el centro de atención en esto. Y lo fue, miren, si no lo fue, estamos hablando de él hace cuánto, hace como 20 minutos. Pacotillo, no, es Pacotillo, boludo, es verdad. Para Pacotillo, para los que no saben de qué estamos hablando. Es Pacotillo. Es Pacotillo. Sí, sí, es Pacotillo. Es Pacotillo. Ay, chicos, sí, 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 es Pacotillo. Ay, pobre Emma, que no escuche esto. Nico, si estás mirando esto, este video, no se lo muestre, porque va a venir traumadísimo acá. Qué mala, Samantha. No fui yo, fueron ustedes. No se me ocurrió a mí lo de Pacotillo, lo pusieron en el chat. Yo solamente leí. Yo soy una fiel servidora, nada más que eso. Soy una canalizadora, soy como una medium. Tipo, yo recibo un mensaje y lo canalizo, nada más. Esta vez fue de ustedes. Ay, termino este clip. Con la alegría que me estaba dando. Bueno, a ver. ¿Habrá contestado Denise? Puta. No. Pero no pierdo las esperanzas. Yo sé que ocurrirá, chicos. Yo sé que ocurrirá. Vamos con este clip que me dio una bronca. Una bronca. Miren. Ni siquiera... No lo voy a explicar. Miren. Espero que voy a poner 1.25 porque este sí que se pase más rápido. ¿Viste Dragon Ball alguna vez? Lo amo. Lo voy a armar en mi cabeza. Lo voy a armar en mi cabeza. Va a ser toda una analogía de GH con Dragon Ball Z, que no le importa a nadie, que no le divierte a nadie, no entretiene a nadie. A nadie, chicos, a nadie, a nadie, a nadie. Pero esto es lo que nos da el chino, esto es lo que nos dan los hombres, los bros. Es esto.
Dragon Ball. Bueno, viste, Vegeta mató a varios de los guerreros Z, pero nadie sabe porque nadie vio Dragon Ball. Es algo muy de chino y muy de hombre. Acá nadie vio Dragon Ball. Yo no tengo idea qué está hablando. No sé quién es Vegeta. Y miren el fondo de la olla que está rascando. GH, que GH puso este clip. O sea, este clip no es de tronca. Lo pusieron ayer en la gala, que yo no podía creer que estuvieran poniendo esto. Arrancó como si fuera una persona mala que venía a la Tierra a destruir. Pero además, para que él tenga toda esta reflexión, quiere decir que el chabón lo estuvo repensando. Porque además tiró tipo todos los personajes y a todos los personajes de Dragon Ball les dio como los puso en uno de GH. Igual entiendo que estás real pedo, ahí no tenés más nada en qué pensar, digo, pero igual, ¿eh? Yo que sé, entre todo lo que podés pensar, ¿viste pensar eso? No sé. De villana pasó a ser protagonista aliada de los buenos, básicamente. Es un amigo. O sea, aliada de los buenos, aliada de él. Por él es el bueno, porque él se considera así bueno. Nico Bauti y yo podríamos ser algunos de los guerreros Z que no se murieron. ¿Viste? Algunos de los guerreros Z que no se murieron. Claro, igual está bien el análisis, ni siquiera tiene nombre. Algunos de los guerretas de los guerreros Z, ¿viste? Que ¿quién carajo son? Nadie sabe. Y porque si son más insignificantes, Bautista, Nico. Revivió varias veces, porque fue el que más placas pasó. Y al mismo tiempo, Krilin es una persona inocente, graciosa y es muy bueno. Pero no, pero eso no describe tampoco a Nico. Nico no es gracioso, no es inteligente. Es bueno, ponele, pero lo único. O sea, entiendo que lo ensalza demasiado. Como el personaje de Cell también, le puse como Majin Buu. Sí, es gracioso, así que se caga. No se soporta más, esperen que lo voy a adelantar un poquito porque la verdad que estoy... Se me cae el rating, como dice el cuero viejo. Pero quiero llegar a la parte donde él dice quién es él. ¿Quién sería Goku? Y me gustaría ser yo. Goku es un personaje... Obvio, sí, obvio, el chino, ningún boludo. Y mirá, justo, el personaje principal. Es como yo haciendo una analogía de la Sailor Scout. ¿Quién va a ser Sailor Moon? Y... ¿Quién te parece que va a ser? Yo, por supuesto. Muy fuerte, se preocupa por todos los demás, pero es muy inocente, como que no se da cuenta de las cosas. Ay, vos es tiquitita, Goku. Es tiquitita, no me doy cuenta de las cosas. Tiene codita. Es rosita, Goku. Tiene codita, me duele la codita. Se tiene que poner serio, se pone serio. Yo soy serio a veces. Y quiere proteger a todas las personas que ama. Miren ahora lo que dice Kata. Y tomen nota, ¿eh? Tomen nota. Porque yo estaba así hasta que la escuché a mi madre. ¡Kamehame! Por favor, qué estupidez. Pero muy bien, claro, es que lo que pensamos todos. Es por favor, qué estupidez. Pero si, después de todo, mirá como Kata con una frase, pero tiró por la borda todo lo del chino que estuvo, lo estuvo elaborando. Tipo, debe haber estado semanas elaborando esto. A ver quién es qué personaje, por qué Goku y esto. Y Kata con una frase, pero por favor, qué estupidez. Chao. Chau todo, y sí. ¿Y ustedes quieren sacar a Kata? Ustedes se retráctense, le pidan perdón a Kata. Arrodíllense todos en Maíz Pisincayo ahora mismo. ¿Cómo se va a ir Kata? Lo único que falta. Kata es la única que ahí está poniendo un pensamiento lógico. Siguiente clipcito. Ay, este clip me causó mucha gracia. No tiene mucho sentido, solamente que es gracioso. O sea, tiene algo que hacer más que estar viendo clips sin sentido. No, estás hasta la pija. Es buenito, chino. Estás hasta la pija. ¡Ay, no! ¿Qué haces esto acá? Ahí encontré una foto, Kata, de Lisandro. Sí, me lo pusieron acá. El grito ese, ahí me causó mucha gracia. Todo por una foto de Lisandro, claro, porque es como que se fue y... ¡Ah! Tipo, ¿por qué volvió? ¿Qué haces esto acá? ¡Mirá! ¿Es Lisandro? Sí. Y me encanta que Emma siempre da show. Emma grita por las dudas. Yo creo que Emma no entiende mucho qué está pasando. Pero él grita. Él nos da show siempre. ¡Es una señal! ¡No! ¡Voy yo! ¡Puedo dominar! ¡No! ¡Déjame ver esto! Claro, porque además antes estaban perseguidos con que Lisandro iba a volver. Y volvió. En forma de congelados. Pero volvió. Entonces, claro, es como que siempre termina volviendo Lisandro. ¿Qué haces esto acá? Señora... Emma, disgusting. A verlo. No quiero verlo. Siendo el centro. Igual, volvió Licha. Claro, Licha, por supuesto, en el centro de la foto. Obvio. Te perdonamos. Ay, sí. Nos trajeron lo peor. Siempre siendo el centro. Mirá. ¿Se acuerdan? Claro, porque podían llevar fotos los chicos. Me acuerdo que eran como tres fotos. Que fue cuando en el hatch anterior. ¿Quién era? Benganiela. No, perdón, que sí. Que decían supuestamente que Benganiela estaba en una foto del marido de Romina y que se había acostado con él. ¿Se acuerda? ¡Ay, qué épocas! Ay, recuerdo eso. Estábamos todos en vilo porque nos habían hecho creer con un clipcito que supuestamente era así. Y al final, el otro día, nada que ver. Y todos pensando como, la PQTP, tanta expectativa para nada. Pues, ¿sabes la vuelta roja que le hubiese dado ese GH? Si era posta, que Daniela se había archado
al marido de Romina. Hermoso, ¿eh? Un hermoso plot twist que nos perdimos, te digo. Bueno, era eso el clipcito. Después sí, como 10 minutos más, pero no pasa nada. Vamos con esto otro de ayer fue 24 de marzo, que la verdad que no sé bien qué día, el día de la memoria. Y pasó esto. Atrasaré las horas. ¿Tiene algo patriótico hoy? ¿Qué? ¿Hoy es algo patriótico? Además que diga patriótico. Me encanta, Emma. Emma, por favor. Que vuelva a la escuela ya. Patriótico, no patriótico. Amigo. Algo patriota. En 24 de abril, 24 de marzo, día de las Malvinas. Nadie tiene idea. Yo tampoco sabía, la verdad. Me enteré ayer. El 24 de marzo, el día de los desaparecidos. Ah, y pasó mañana es el cumple de mi abuelo. Me encanta, Paloma. Cuánta conciencia esa chica. Cuánta conciencia social. En vez de decir algo, no, ay, se acuerda de eso simplemente porque en dos días es el cumpleaños del abuelo. Es el día de los desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Después? ¿De Malvinas? Emma diciendo, ¿desaparecidos? Como no entendiendo, Emma. Tampoco sé, que Emma nos haga el centenial, que no es que tiene... Ay, soy tiquitita, yo no sé, ¿qué es desaparecido? Emma tiene 50 años, que no... Si vivió en la dictadura. Y la otra de Malvinas. Pero ¿dónde hubo desaparecidos de Malvinas? Por los militares. Sí, pero no tiene nada que ver con esa música. Claro, no tiene nada que ver. Claro, es que no sé por qué empezaron a hablar de eso. Además, que Mauro sea el que les abra la cabeza y que les diga esto, habla muy mal de ellos, ¿eh? Bellos míos, ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes, Opama para mí, Opama para todos y todas. Quiero que sepan que los amo mucho y que nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella. Te abrazaré, yo sé que sí, la 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 la.